Existe una historia en la cual la diosa Aqua, por estar lidiando con unos matones que estaban extorsionando las tiendas de toda la ciudad, se topó con aquel restaurante que se encargaba de servir aquellos sueños suculentos para todo aventurero que esté dispuesto a probarlos. Al percatarse de ese lugar repleto de seres malvados y demonios de bajo nivel, su instinto como diosa no lo podría dejar pasar. Empezó a hacer estiramientos y se preparó para exterminarlos a todos. Ven, acércate, por favor, aún no cierres el video, por lo menos quédate a escuchar la historia que voy a narrar. Y si por azares del destino ya tienes sueño y quieres ir a dormir, al menos deja tu like y tu comentario, eso me haría bastante feliz. La historia que te voy a decir es una realmente canónica y aparece en el volumen de Consulta con este demonio enmascarado. Realmente pasó y la historia de Konosuba en los volúmenes consiguientes lo toma como un hecho cierto. Sin más que decir, y terminando este prólogo, ¡empecemos! Una banda o una pandilla de matones trataba de extorsionar a todos los comerciantes de Axel. Usaban, para este fin, poner sellos en las puertas de todos los locales, los cuales restringían el acceso a todo aquel que tratara de entrar. En contramedida a esto, los comerciantes le pidieron ayuda a una sacerdotisa que conocían. La diosa Aqua, por tener una capacidad de dispersión mágica increíble, se encargó de limpiar todos aquellos sellos que se encontraba a su paso. Y fue por esta razón, además del azar, la mala suerte, que se topó con aquel local, aquel restaurante disfrazado de café que ofrecía servicios a aquellos hombres que estaban cansados. De buenas a primeras, encontró en la entrada los cuerpos de tres hombres, los cuales trataban de extorsionar a aquellos que se encontraban dentro del local. Pero los súcubos se habían encargado de utilizar sus habilidades mágicas y así engatusar a aquellos matones. Posteriormente, sin poder defenderse, les dieron una golpiza que nunca olvidarían. Pero esto no le importó a la diosa. Solamente observaba la presencia de los demonios dentro del local y creyó de que en realidad estaban asaltando a personas inocentes, haciendo su trabajo de, como diría sus nombres, demonios. Los súcubos estaban quietos en la entrada. No, lo mejor sería decir que estaban congelados, al sentir esa sed de sangre, esa presión asesina que estaba exhalando el cuerpo de Aqua los había hecho paralizarse del miedo. Su aura decía claramente lo que era. Les tomó solo milésimas de segundo entender que su destino estaba sellado. Estas chicas, clasificadas como las de más bajo rango en el inframundo, no tendrían ni la más mínima oportunidad contra un dios. Por eso, la mitad de ella se había resignado a su destino y la otra mitad entró en desesperación. La historia concluiría acá, en su exterminio, si no fuera porque un demonio de alto nivel, reconocido como el Archiduque del Infierno, estaba cerca y presenciando la situación también. Vanir, quien recientemente había realizado un contrato con la Loli Súcubo para protegerla y ser su guardaespaldas, estaba enfrente del local. El primer acontecimiento que sucedió fue que dos súcubos, la líder del local y la chica con quien se había firmado el contrato, se pusieron justo delante de Vanir. Le habían implorado que por favor él escapara. Este no era un oponente por el cual pudieran lidiar y no era conveniente de que el archiduque del infierno cayera en este lugar. Estarían dispuestas a dar su vida o sus vidas en plural con tal de ganar un poco de tiempo con el cual Vanir sea capaz de escapar. Esa era la determinación que brillaba en sus ojos, ese era su deseo y ese era su motivo que les daba valor. Pero Vanir no se movió de ese lugar, por el contrario, recordó el contrato que había firmado. Te protegeré. Para un demonio, los contratos son algo absoluto. Apretó sus puños, levantó su mirada y se percató de todas esas vidas que se estaban poniendo en la línea de frente para protegerlo. Y con una risa bastante característica que él tiene, se puso delante de todas las chicas que estaban dispuestas a dar su vida por él. Rápidamente volteó a ver a Whis y le ordenó de que fuera a la mansión en donde el guardián de esta diosa violenta se encontraba. Ella con mucha diligencia empezó a correr a través de la ciudad, su objetivo traer al único humano capaz de detener esta escena. Mientras tanto, Vanir se quedaría ganando tiempo antes de que él viniera.
Aqua se rió ante esas absurdas intenciones. ¿Crees que llamando a Kazuma serás capaz de salvar tu cuello? Es absurdo, Vanir. Yo estoy haciendo el bien. En este lugar se encuentra o está plagado de demonios. Kazuma no tiene ningún motivo para regañarme si los extermino a todos. Estoy haciendo el bien. Así que, si no quieres quedar atrapado y desaparecer como los demás demonios que están a tu espalda, será mejor que te quites de mi camino. Pero él no se movió. Levantó sus puños. Miró gallardamente a todas las chicas que estaba protegiendo a su espalda y su determinación se fortaleció. Devolvió la vista hacia donde estaba esa diosa y con una presencia feroz e implacable se precipitó para enfrentarla. La batalla comenzó. Los puños de Aqua, que estaban imbuidos en la magia de Godbro, empezaron a impactar en el cuerpo de Vanir. Golpe tras golpe agrietaba su cuerpo hecho de barro, pero este no cedía. A medida que se iba cayendo y que trozos caían de sus extremidades, se regeneraban y recomponían a la misma velocidad. Había ocasiones en las que ella trataba de utilizar su purificación sagrada, pero él no podía simplemente esquivarlo. Si lo hacía, todas las chicas que estaban a su espalda desaparecerían. Por eso lo recibía de lleno. Aguantaba y absorbía todo el impacto para después devolver una sonrisa desafiante, mencionando acaso que eso es todo lo que tienes. En otras oportunidades disparaba su rayo destructor al estilo Vanir para tratar de frenar los intentos de conjuración mágica que hacía Aqua, pero ella los desviaba fácilmente con solo el movimiento de su muñeca. Aún así, su objetivo había sido cumplido. Logró interrumpir la conjuración de esa magia de destrucción masiva. Podía protegerla si seguía de esta forma, solamente tenía que seguir ganando tiempo, no tenía que vencerla, solamente aguantar. En el transcurso de la batalla varias veces perdió su cuerpo, incluso en otras oportunidades casi pierde su vida, pero no cedía. Vanir permanecía firme ante los ataques de la diosa, absorbía los ataques con su cuerpo si era necesario, interrumpía lo posible con sus rayos destructores y, cuando se le presentaba la oportunidad, contraatacaba sin mucho éxito. Así duró hasta que finalmente llegó el guardián de la diosa. Se presentó con un golpe increíblemente fuerte al hígado de la diosa. Ella cayó de rodillas casi a punto de vomitar. Después le gritó al muchacho que por qué diablos había llegado a golpearla. Pero Kazuma no se encontraba en sus cabales, estaba furioso, estaba irritado, cientos de emociones negativas brotaban desde su cuerpo. No le dejó ni siquiera terminar su primera palabra antes de insultarla y decirle: diosa inútil, ¿pero qué diablos estás pensando o estás haciendo? La agarró del cabello y empezó a arrastrarla lejos de la escena. Vanir había cumplido su promesa, había aguantado lo suficiente para salvarlas a todas ellas. Una vez Aqua fue apartada del lugar, él la lanzó contra la pared y empezó a explicarle toda la situación y la parafernalia que había ocurrido. Si ésta se atrevía a levantar un solo dedo ante esos súcubos de aquel local, le tenía garantizado de que no solo él, sino que todos los aventureros de esta condenada ciudad serían en su contra. No sería de extrañar de que un día amaneciera muerta en un callejón. Además, para incrementar la amenaza al doble, le exigió que si volvía a tocar a alguna de ellas, miembros o personales del local, se encargaría de echarla de la casa, quitarle todos sus medios de sostenimiento y finalmente abandonarla. Luego de recibir estas amenazas, Aqua quedó fría. No levantaría otra vez una mano frente a los súcubos. Al día siguiente, volvió a la tienda de Whis. Ahí se encontraba Vanir junto a otras dos súcubos. Inmediatamente se arrodilló en el suelo para suplicar el perdón de todos los que se encontraban presentes, tanto de Vanir como de las súcubos. Quizás las amenazas de Kazuma fueron más letales de lo que había pensado. Incluso trataba de pedirle un favor. A cambio de nunca más volver a tocarlas, les pediría que por favor la acompañaran a la casa, a la mansión donde se encontraba él, para demostrarle al chico que ya habían hecho las paces. Al ver esa graciosa escena, Vanir no pudo aguantarlo más, empezó a reírse y a burlarse de la diosa del retrete. Aqua trató de tolerarlo por unos instantes, pero al ver de que la burla se hacía cada vez más, más y más intensa, no lo soportó más. Le pidió el favor al atender a Whis y a las dos súcubas que se encontraban dentro que salieran un momento del local. Estaba tan furiosa que volvería a enfrentar a Vanir dentro de ese sitio, y así empezó un segundo round, donde Kazuma debería interferir nuevamente para frenar la pelea. Y bueno, señores, esa es la historia que te había comentado. El día en el que Aqua descubrió a los súcubos, casi los destruye. Y fue papel de Vanir el protegerlas. Espero que te haya encantado. El señor Mikael está fascinado por ver de que tiene cada vez más y más apoyo. Por eso mismo te desea una feliz noche, una feliz tarde. Asegúrate de dejar tu like, tu tributo, tu comentario. Y trataré de sacar más videos como estos. Recuérdalo una vez más. Tú eres mi Dios, tú eres mi héroe.
y nos vemos en la siguiente oportunidad. Adiós. Esperen que se hagan los 10 minutos porque aún así necesito completar 10 minutos. Y ya casi. Ya, listo. Adiós.